Hola, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos una vez más en capítulo número 12+1 de MotoGP Trayectoria Legendaria, donde vamos a empezar contando las historias de los pilotos italianis. Y vamos a disfrutar de estas carreras míticas y antológicas que se vivían en el pasado de 125. Vamos que nos vamos. Un saludo para Miguel Castaño, para Sebas, que está por aquí también, para Rafa. Acabáis de llegar todos, del ISTI. Bueno, chavales, vamos a contar las historias de los italianos. La de Valentino Rossi ya la sabéis. Voy a contar un montón de carreritas bastante chulas que viví cuando era pequeño, en los años 90, final de los 90, principios del 2000. Se vivieron grandes carreras en los circuitos del Mundial de Motos en 125. Vamos a empezar aquí en Paquisa Freeway. Y la verdad es que hubo muchísimas carreras con muchos italianos de por medio que la verdad es que fueron muy muy bonitas y son dignas de ser recordadas. Un saludo para Miguel Díaz, para Flares, para Rubén V4, que también están por aquí dando su like a tope. Gracias, chavales. Y nada, vamos a comenzar este campeonato de mundo 125 con Valentino Rossi. Y más o menos para que veáis un poco las opciones, ¿no? Ayudas de la motocicleta pro, todo manual, sin ninguna ayuda, ¿vale? Y opciones de carrera, a ver si puedo ver las opciones de carrera. Por aquí, por algún lado, no aparece. Bueno, opciones de carrera es sin ningún tipo de ayudas, banderas disciplinarias, penalizaciones, sí, todo sí. Y tres vueltas, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar. Vamos ahí, MotoGP a tope. Un saludo para Álvaro Valenciano, para Churrero, hombre, Churrero, si quieres participar, ya sabes, entra, créate un grupo y me invitas, ¿vale? Y contamos nuestras batallitas de 125, que empezamos la parte de los italianos. Vamos a dar el salto a 2,5, al 500 y a MotoGP, hablando de todas las carreras de los italianos. Y nada, disfrutad de estas carreritas, que comenzamos con la primera carrera en Paquicha Freeway, con Aoki, Manaco, Ueda, Alzamora, Sakata Martínez y Tokudome Wii Rossi. A ver qué tal se nos da esta primera carrerita, que llevo mucho tiempo sin correr 125. Y bueno, aquí tenemos al bueno de Valentino, que ya todo el mundo conoce su historia en 125, básicamente. Pero vamos a empezar a hablar. Un saludo para Ralos, YouTube. Un saludito a todos, chavales, gracias por vuestro like, sois todos unos cracks. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Todo listo. Buenas, Miguel Rodríguez. Qué bonita que es esta moto, ¿eh? Azul, celeste y amarilla. Madre mía, la salida de la 125 ya no recordaba que se quedaban cortando. Que el truquito era dejar de acelerar y volver a acelerar para traccionar y salir rápido. Bueno, ya vamos, sin control de tracción, chavales. Sin ayudas. Tres vueltecitas aquí a Paquicha Freeway. La primera vuelta me la voy a tomar con tranquilidad, para tomar las referencias que tenía antes, porque estoy frío, ¿no? Lo siguiente, tengo que recordar un poco las trazadas, el circuito, los puntos de frenada. Ya decir que la lleva en realista y va muy rápida y no puedo cometer fallos, si no vamos a liar y vamos a perder este campeonato de 125 con el vuelo de Valentino Rossi. Ahí sí pasa esta primera vuelta de reconocimiento. Ya empiezo a contar mis batallitas. Hay muchísimas batallitas de muchísimos pilotos italianos en YouTube, la verdad. Sobre todo del principio del 2000, final de los 90. Y podéis ver muchísimo de lo que voy a hablar hoy. Podéis buscarlo en YouTube y podéis encontrar muchísimas cosas, vaya. Esta curva
No la recordaba que fuera tan rápida. El piano aquí. ¿Cómo van los japoneses, eh? Bueno, Martínez cuarto, Almarola Zamora quinto, sexto. Mira, me caigo aquí. Uy, qué mal entraba ahí. Bueno, chavales, deciros que a final de los 90, a principios del 2000, empezó a acabarse un poco el reinado de los japoneses en las categorías pequeñas, donde con Valentino Rossi en el año 97, cuando se hizo con el campeonato del mundo de 125, a raíz de ahí los japoneses fueron un poco decayendo, ya no eran tantos los que había delante, así que seguían estando delante algunos, como Yuichi Wii, como Ueda, como Tokudome también, de vez en cuando aparecía, o Manaco, pero ya no eran tan masivos, no era como a principios de los 90 o mediados de los 90, en el cual los japoneses dominaban bastante. A partir del final de los 90 y principios del 2000, los italianos y los españoles se repartieron un poco los campeonatos del mundo, con algún que otro francés por ahí, por el medio, como Arnaud Vincent, creo que ganó en el año 2001, me parece. Arnaud Vincent. Y bueno, a partir del 97 Rossi ganó su primer campeonato del mundo, el italiano. En el 98 no recuerdo quién ganó, la verdad, pero en el 99 pasó una historia muy, muy peculiar, que siempre será recordada a lo largo de los siglos y de los siglos del motociclismo, hasta que vuelva a suceder, porque eso, lo que pasó en el 99 en 125 no ha vuelto a suceder, ni siquiera parecido, pero una gran batalla con Marco Melandri, el italiano, y Emilio Zamora por el título del mundo en el año 99, marcó una época. Ese campeonato marcó un principio en el cual los españoles empezamos ya a empezar a ganar y repartiendo los campeonatos con los italianos. Gracias a Emilio Zamora, que peleó por el de 125, y a Alex Cribillé, que peleó por el de 500 en el 99, al Zamora final se acabaría llevando el título del mundo en el 99, peleando con Marco Melandri, en el cual Marco Melandri hizo una carrera en el 99 bastante irregular, ¿no? Ganaba una carrera, quedaba quinto en otra, a lo mejor quedaba segundo en una y se caía en otra, entonces siempre estaba por ahí arriba, pero bastante irregular Marco Melandri, que peleaba con Emilio Zamora el campeonato del mundo del 99, donde Emilio Zamora sí fue muy regular, siempre acabando segundos, terceros y cuartos puestos a lo largo de todo el año, y que al final esa regularidad le daría el título, pero estuvo a punto de perderlo porque Marco Melandri en Argentina se le ocurrió la brillante idea de quedarse con Emilio Zamora peleando por ganar la carrera y por ganar el título, ¿no? Porque era ya la última carrera, era la única oportunidad que tenía Melandri de ganar el título de 125, y se le ocurrió la brillante idea de incordiar a Emilio. Se le ocurrió también la idea de pasarlo, frenarse delante, esperar que venga el grupo de atrás, pasarlo una y otra vez, dejarlo pasar, volver a ralentizar el ritmo, y se le ocurrió la brillante idea de que estuvo a punto hasta de tirarlo a propósito también, gracias que Emilio Zamora ya se lo vio venir con tanta jugarreta, dijo: me quedo detrás de Melandri para que no me tire, y hubo un par de intentos que Melandri literalmente fue a tirar al piloto español Marco Melandri en el Mundial del 99, en el año 99, en la carrera de Argentina, la última carrera. Marco Melandri se le ocurrió la brillante idea de ir a por el piloto español y a por el campeonato del mundo, quería ganar el campeonato del mundo a toda costa, y fue a tirarlo a propósito al piloto español. La verdad es que, no sé, se copiaría un poco de su compatriota Loris Capirossi, como cuando tiró a Arada para ganar el título de 2,5, ¿no? Pero, por suerte, acabaron la carrera, Marco Melandri no ganó el título, lo ganó Emilio Zamora, y se lió una tangana
españoles del equipo de Emilio Alzamora contra el equipo de Melandri, porque Alzamora fue a recriminarle a Melandri la acción, ¿no? Porque fue muy antideportivo, sinceramente fue de las carreras más antideportivas que he visto en 125, y fue a recriminarle la acción, estuvieron a punto de llegar a las manos, los italianos con los españoles un poco enzarzados. Menos mal que estaba el bueno de Ángel Nieto, que estaba dirigiendo el equipo de Emilio Alzamora en 125, que Ángel Nieto lleva muchísimos años en el motociclismo, conoce a todo el mundo, conoce a todos los italianos, a todos los españoles, y Ángel Nieto fue un poco el que estaba ahí en medio, separando un poco, diciendo: quietos, no os peguéis, que no, esto es solo un deporte, no hay que llegar a las manos. Y gracias a Ángel Nieto, pues se pudo parar un poco la tangana que se iba a formar, ¿no? Después de acabar la carrera. Y la verdad es que podéis verlo y buscarlo en YouTube, ¿vale? En el año 99, 125, la carrera de Argentina, Melandri contra Emilio Alzamora, ¿vale? Podéis buscar información sobre ese hecho, que son una de las cosas que van marcando un poco la línea, la tendencia de la línea de los italianos en este paso por el Mundial, y un poco la tendencia de la línea de los españoles, ¿no? Y la verdad es que gracias a la acción de Capirossi contra Arada, la de Melandri contra Emilio Alzamora y alguna que otra de Rossi también por ahí, alguna que otra año, pues los italianos se ganaron un poco la fama de un poco de guarros, ¿no? Pero el deporte siempre hay gente que, los deportes siempre hay gente que intenta hacer un poco más de trampa, ¿no? Un poco más de buscar un poco soluciones alternativas para intentar ganar. Y a veces el deporte se tiene que ver un poco de una forma que, digo yo, un poco más neutral, un poco más parcial. El deporte es deporte, y en este tipo de deportes como el motociclismo se juega en la vida. Entonces no vale todo para ganar, ¿sabes? No vale tirar a otro piloto para tú ganar un mundial, no vale sacar de pista a otro piloto para tú coger más puntos o intentar ganar carreras. Hay que respetarse hasta este cierto límite, que no se pueden llegar nunca, que alguna que otra vez se ha llegado, se ha rozado un poco lo ilegal. Y dado la casualidad que siempre han sido los italianos los que han estado ahí, ¿no? Como Marco Melandri en 125, en el 99, como Capirossi a Arada también por ganar el título, y alguna que otra Rossi también ha estado por ahí, como cuando Rossi sacó de pista a Sete Gibernau en Jerez, aquí en Jerez, da la casualidad, como también cuando Rossi incordió a Stoner en Laguna Seca, que frenó antes de tiempo y Stoner tuvo que esquivarlo y salirse y se cayó, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero bueno, es lo que decía, un poco los italianos marcando una línea de forma de ver el deporte, de entender este deporte, que sí que es un deporte de contacto, de riesgos, pero no sé, hasta cierto punto, ¿no? Diría yo. No sé cómo vosotros lo veis, pero yo lo veo un poco rozando un poco lo antideportivo, sin lugar a dudas. Algunas fueron muy antideportivas, como la de Capirossi y la de Melandri, la verdad. Rossi siempre ahí rozando, ¿sabes? Lo permitido y lo no permitido. Pero sí que los italianos desde las categorías pequeñas siempre han marcado una línea un poco más agresiva de forma de entender este deporte, ¿no? Un poco más por ganar todo vale, ¿no? Banzai. Pero bueno, podéis, lo que he dicho, podéis ver la carrera de 125 del año 99 en Argentina. Emilio Zamora contra Marco Melandri se disputaban el título, y podéis ver cómo Marco Melandri pues se ponía delante de Emilio Zamora, frenaba el ritmo, lo dejaba pasar, intentaba pasarle por el interior muy agresivo, hasta llegando al punto que la última vuelta era en plan: pasa, que te voy a pegar un hachazo para ver si te puedo tirar, ¿no? Y la verdad es que, por suerte para los españoles, Emilio Zamora acabó la carrera en lo alto de la moto y pudo llevarse el título. Y como bien decía, al final se pudo liar una buena tangana, y gracias a Ángel Nieto, que conocía a muchos italianos y a muchos españoles, pues estuvo ahí Ángel Nieto un poco mediando para que no llegaran a las manos. Y la verdad es que eso se vivió en el año 99. Muchos de vosotros que me seguís, que sois más jovencillos, pues no conoceréis ese hecho,
o no la habréis visto, o la habréis visto después repetido en vídeos y demás, pero yo vi esa carrera. Vi esa carrera en directo y la he visto muchas veces también, ese gran premio, porque ya os digo que como ese día en el 99 en Argentina, no lo vais, no creo que se vuelva a repetir. Al menos eso espero, que no se vuelva a repetir. Nunca se ha vivido esas circunstancias de carrera y difícilmente se vuelva a repetir, la verdad. Y nada, aquí estamos en Jerez primero con Valentino Rossi. Vamos a acabar esta carrera, ¿no? Vamos a iniciar la última vuelta. Detrás de los pilotos japoneses aquí, como bien he dicho antes, a final de los 90 y principio del 2000, los pilotos japoneses ya no destacaban tanto y ya se dieron más a destacar los pilotos italianos, los españoles, algún que otro francés también. Y bueno, pelea aquí, el grupo total, vamos todos a ganar la carrera. Pilotos italianos a recordar, como Lucio Cecchinello en el año 2000. Lucio Cecchinello en 2003 era piloto de 125 y era dueño de su propio equipo. Él era el director de su equipo y piloto. También esas circunstancias se han visto pocas veces en el mundial, que tú seas el dueño de tu propio equipo y que encima tú seas el piloto de ese equipo. Y me acuerdo que Lucio Cecchinello lucía el 4 con una moto negra y amarilla, muy muy chula, en el año 2003. El bueno de Lucio Cecchinello, que ahora hoy en día es el jefe de equipo del LCR, de MotoGP de Honda, donde está Carl Kraslow. Pues Lucio Cecchinello antes era piloto de 125 y nunca dio el salto a otras categorías, siempre se quedó en 125, creo. Antes se veía mucho eso, que los pilotos se solían quedar en 125, como Pablo Nieto, se quedó siempre en 125, por ejemplo. Y la verdad es que Lucio Cecchinello, para mi gusto, se mereció ganar algún título de 125. No pudo, porque salieron varios pilotos italianos, españoles, franceses, un poco más buenos, como Rossi, Emilio Zamora, Melandri también cuando estuvo. Después Lucio Cecchinello hizo muy buena temporada en el año 2003, pero ahí estuvo peleando hasta cierto punto, hasta que ya se decidió el título entre Perugini y Pedrosa en el 2003, donde al final Pedrosa se acabaría imponiendo a Perugini. Y bueno, también hay alguna que otra carrerita en el 2003 que también vamos a comentar, ¿vale, chavales? Bueno, vamos a ver qué me comentáis. Vamos a hacer una pequeña pausilla, vamos a leer vuestros comentarios. A ver, buena, saluda. TCS, ¿qué significa? Traction Control System. Gracias, Churrero, por aclarárselo. Sakata y su no descalificación por el combustible en Phillip Island en 1998. El Josep Mallorquín ahí buscando información. Jorge, lo más cercano a esa batalla ha sido el francés Johann Zarco. Es cierto, es verdad. Lleva razón, Johann Zarco contra Nico Terol en 125, cuando en una de las carreras Johann Zarco se le ocurrió la famosa idea de intentar tocar el freno a Nico Terol en Misano para intentar ganar la carrera, porque la moto de Nico Terol corría más. Entonces Johann Zarco quiso tocar el freno para pararlo, pero no pudo. Sacó la mano, pero no llegó. Y no pudo parar a Nico Terol, que se llevó la victoria. Me acuerdo. Viendo cómo es Fenati en Moto3, si se juega un título, yo lo veo haciendo esas cosas, pero ojalá que no, dice Rubén. Bueno, hola Jorge, ¿me recuerdas? Soy el del Rai, sí, te recuerdo. ¿Juegas online ahora mismo? No. Saludos Jorge, eres un gran. Ahí tienes mi like, gracias David Silva. Gracias Darmor. Dice, imaginen si Miller vuelve a MotoGP. Si Miller vuelve a MotoGP. Miller. Si Miller está en MotoGP, creo, todavía. Sea, fuera Moto2, perdón. Bueno, sí, es verdad, Miller era bastante agresivo. Me acuerdo Miller en las últimas carreras,
en Sepan y en Valencia, fue a por Alex Márquez a saco. Me acuerdo. Pero ya os digo que como lo de Marco Melandri en el 99, no vais a ver nada parecido. Intentad buscarlo por YouTube, intentad buscar algún que otro vídeo porque ya lo veréis. Bueno. Soy el italiano Alex. Nos vemos sobre Ray 2. Un saludo. Chao, Alex. Bueno, vámonos. Salir a pista. Gran Premio de Francia. Bueno. Números en mano, ¿vale? Vamos a hablar de Marco Melandri. Vamos a ver los números de Marco Melandri en las categorías pequeñas, ¿vale? A ver qué dice. A ver qué dice la Wikipedia sobre Marco Melandri, ¿no? A ver. Marco Melandri, Wikipedia. Dice por aquí. Solo tiene un título del mundo. Marco Melandri, 2.5. Empezó muy pronto a destacar en el campeonato mundialista. Su primer año corrió apenas una carrera, pero en su segundo año finalizó tercero del mundial, corriendo, consiguiendo 2 victorias y 8 podios. Marco Melandri. Dice, al año siguiente consiguió el subcampeonato de 125 al acabar detrás a tan solo un punto del español Emilio Zamora. Este año cosechó grandes resultados, al igual que la temporada pasada. Consiguió 5 victorias y 9 podios al final, incluyendo también 3 poles en el año del 99, donde acabó segundo a un punto, de Emilio Zamora, que ganó Emilio Zamora ese año, en el 99. Bueno, estadísticas de 125 del año 99, que fue la mejor. Fue su último año, Marco Melandri, en el 99. 5 victorias, 9 podios, 3 poles, 226 puntos, segunda posición. En el año anterior acabó tercero. Después, en el 2000, daría el salto a 250, Marco Melandri. Bueno, vamos a dejar por aquí, por ejemplo, a Lucho Chequinelo, ¿vale? Lucho Chequinelo, que corrió en 125 desde el año 93 al 2003, donde en el 2001 acabó cuarto, en el 2002 acabó cuarto y en el 2003 acabó noveno. El bueno de Lucho Chequinelo, que me acuerdo de una carrera de Lucho Chequinelo que está en YouTube, que la he visto muchas veces, ¿vale? Podéis verla. Es la del año 2003, el final de carrera de 125 en Suzuka. Buscarlo porque fue un final súper épico, súper extraño, la verdad. Estuvo a punto de matarse, la verdad, literalmente. Ahí Perugini, Chequinelo y algún que otro jamones por ahí peleando. Y os aconsejo que la veáis, ese final de carrera. Estuvo muy, muy chulo. Buena salida. Lo dicho, ese final de carrera de Lucho Chequinelo en 125 estuvo muy, muy épico, la verdad, que moló el final de carrera de Suzuka en 125 en el año 2003. Tenéis que verlo porque moló muchísimo. Uf, madre mía la que liaba ahí. Madre mía la que estoy liando, Willy. Bueno, vamos a concentrarnos, ¿vale? Voy a dejar de contar batallitas, que quiero hacerlo bien en esta carrera para no perder el tren del título. Así que vámonos, Rossi. Cámara en board. No se ve mucho, la verdad. Fijaros ahora que mira que lleva el juego bastante tiempo y no han corregido ese pedazo de bug. Fijaros los árboles que hay aquí a la derecha, que están ahí en medio, por la puta cara. O sea, te caes y te comes un árbol, como si fuera a la calle. Además que te puedes chocar con ellos, te los comes aquí en el juego. Esos 3 arbolitos, ahí. Bueno, vámonos a por el grupo de japoneses y españoles que hay ahí delante. Vamos a por ellos. Este mundial de 125, que vamos ya por la parte de los, contando las batallas de los italianos. Hemos contado ya 11 capítulos de japoneses. Ahora vendrán otros 11 capítulos de italianos. Y después otros 11 capítulos de españoles. Recordad, ¿vale?
donde haremos repaso un poco a todas las carreras históricas que he vivido yo y a todas las que he podido encontrar información también, y contaros un poco de mi mano y de la mano de Google y de YouTube, un poco mejores carreras, mejores momentos, y sobre todo los mejores pilotos que han pasado por todas las categorías. Bueno, Alegas, ya estamos en el grupo. Detrás de Yuichi Wee, que fuimos campeones del mundo con él, con Yuichi Wee, en los anteriores capítulos. Gas, me queda una vuelta y media para alcanzar al primero. Ya estoy en el grupo. Ahí los árboles de la muerte. Vaya colada. Yuichi Wee que me la devuelve. Uf, aguantamos por fuera. Una boa chula, ¿no? Oh. Vaya chica más guapa, ¿eh? Ya estamos aquí arriba, donde están los españoles ahí luchando por las tres primeras posiciones. Alzamora y Martínez, junto con Manaco. Y Aruchica. Y Hueda. Ese es el grupo de cabeza. Vámonos, Valentino. Última vuelta con Valentino Rossi. Rebufo. Cinco pilotos en paralelo. Qué guapo. Ahí me he metido a saco, me la he jugado. Aquí también. Un poco pasadillo, pero nos hacemos con la primera plaza aquí. Vamos, gas. Y eso que está en la máxima dificultad, ¿eh? Máxima dificultad, sin ayudas, todo pro, todo manual. Y tres vueltas. La verdad es que la categoría de 125 y 2 y medio se hace más facilona. Y después la de 500 y MotoGP nos hace falta alguna que otra más, una que otra más vueltas para poder ganar, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es correr, contar las historias, y si podemos ganar mejor, y si no, pues lo hacemos un poco peor, que también está bien. Pero por ahora, ganando con Rossi. Ojo que me cuelo. Me acuerdo de un piloto italiano, ahora mismo. Me acuerdo que era el piloto italiano, bueno, el piloto italiano. El, creo que es uno de los pilotos más pequeños que han pasado por la parrilla de salida. Más pequeño aún que Pedrosa. Que era Mirko Jansanti. Si os acordáis de él, Mirko Jansanti, piloto de 125, que era pequeñísimo. Cada vez que se caía parecía que se había caído un niño, la verdad. Creo que medía 1,50 o cosas así. La verdad que era muy, muy pequeño. Lo voy a buscar a ver cuánto, a ver si aparece por aquí, a ver cuánto mide Mirko Jansanti. A ver si lo encuentro. Resultado de la búsqueda. A ver si lo encuentro. A Mirko Jansanti. A ver, Valentino Rossi, ok, vale, le sacamos 10 pilotos a Manaco, 10 puntos a Manaco. Siguiente carrerita, vale, Mirko con K, ole, ahí está Mirko, el bueno de Mirko Jansanti. Dice, ponte el volante en MotoGP, estaría guapo verlo, sí, claro. Bueno, Mirko Jansanti, a ver si lo encuentro por aquí. Vale. Hay poca cosa, la verdad. 140 salidas, 12 podiums, 3 vueltas rápidas. Mirko Jansanti nació el 14 de septiembre del 76, pero acabó su carrera en Super Sport, en el campeonato de Super Sport en 2008.
En el 98, con 4 podios, finish, acabó sexto en 125, Mirko Jansanti. Pero no me pone un poco lo que él medía ni su estatus. Pero creo que sí, que era Mirko Jansanti, el piloto ese tan pequeñito. La verdad es que sí, era bastante pequeñito Mirko Jansanti. Y bueno, vamos a darle a salir a pista. Aquí estamos en el Gran Premio de Italia, en Mugello. Que en Mugello siempre se han vivido grandísimas carreras, ¿eh? Un saludo para mis amigos majetes. Mucho Tito, Gordo y Cabezón. Un saludo, José Juan Picasso. Dice, ¿a quién no nombra? Pues sí, ¿a quién no nombra? Juega FIFA, lo siento Esther, no juega FIFA. No lo tengo, no soy mucho de fútbol, la verdad. Bueno, estamos en Mugello. Pilotos italianos en circuito italiano. Vamos que nos vamos. Desearme suerte, chavales. En esta carrera. Gas. Bueno, también estaba en el año 2003 el que peleó por el título de 125 del año 2003, piloto italiano Stefano Perugini. Ese piloto ya era más veterano, bajaba de 2,5 a 125 con la intención de ganar ese año el mundial, pero un tal Dani Pedrosa se cruzó por medio. Oh, vaya motazo que me llevo ahí, ¿no? Vamos a jugar un rato con la cámara en board. En Rai es bastante mejor la cámara en board, porque está mejor hecha, no te vibra tanto, no te da tanto dolor de cabeza. Se escuchan mejor las motos por donde están a tu lado. Y aquí es un poco más locura. Como las físicas son un poco más arcade aquí, son más rápidas, como así decirlo, se mueven con mucho más nervio y con mucho más agarre, pues la cámara marea un poco más. En el Rey 2, al tener la cámara en board, la física es un poco más simulación, las motos no se mueven tanto, son menos nerviosas las físicas, más progresivas. Puedes medir mejor, la verdad es que aquí cuesta trabajo, ¿eh? Está dando dolor de cabeza y todo. Bueno, vámonos a por esos tres pilotos japoneses que se han escapado. Y a darle gas. Cortando, vuelta a vuelta rápida, 11-9. Madre mía, no llego, no tengo rebufo, me quedo aquí en medio. Me acuerdo un año, en el 96, me parece, Rossi se puso un casco llamado Kamikaze, que está aquí en el juego, que iba con la bandera de Japón con el sol naciente en el casco y estaba muy muy chulo. Porque por aquel entonces Rossi se peleaba con casi todos los japoneses. Y me acuerdo uno de sus cascos, y está aquí en el juego también. Uno de sus cascos de Rossi era el Kamikaze con la bandera de Japón con el sol naciente. Súper chulo estaba el casco ese. Que Rossi tiene casco, vamos, para dar y para regalar y de todos los estilos y colores. Hasta cuando empezó en 125, sin ser nadie, ya le gustaba cambiarse los cascos a este piloto italiano que, aparte de ser piloto italiano, es uno de los pilotos del mundial y del mundo que
le gusta un poco cambiarse de casco. Por ejemplo, cada vez que llega a Italia se pone un casco especial en Italia y cosas así. Él, creo que fue el Rossi, ya incluso en otras categorías ya se lo copiaron. Creo que fue Rossi el pionero en ser el primero, uno de los primeros, en cada vez que llegaba un gran premio de Italia o alguna carrera especial para él, se cambiaba de indumentaria, ¿no? O de casco, o bien de colores. Como el año 2000, sí, en el año 2001, aquí en 500 se puso vestido de hawaiano, la moto blanca y celeste, súper chula, esa 500. Y bueno, fue un poco Rossi el que puso eso de moda. Hoy en día ya muchos pilotos también lo hacen, no solo de motos, también de coches, Fórmula 1, NASCAR y demás disciplinas. Que la verdad es que el primero que yo, por lo menos yo, el primero que yo vi fue a este piloto italiano, a Rossi, en hacer esas cosas, ¿no? La verdad es que está guay. A mí esas cosas no me desagrada. Está bastante chula porque, no sé, siempre ver a un piloto vestido de una forma, de vez en cuando un casco nuevo, unas botas nuevas, unos guantes, una indumentaria nueva, un estilo de número nuevo, cosas así, que innoven, que cambien, la verdad es que está guay. Y Rossi para eso pues es el número uno también. Uy, el piano. Me he quedado solo, al final. He cogido al grupo de tres, me he escapado. Muy bien aquí, es muy hielo. Gas. Uy, que me cuelo. Madre mía. Para 185 los pianos son auténticas rampas. Como se menea la moto entera. Y nada, chavales, comentaros así un poco. Deciros que mañana empiezan los test de Phillip Island. Miércoles, jueves y viernes, donde si queréis ver toda la información, todo lo que ocurra, ya sabéis, os pasáis por el canal, que tendréis un vídeo el miércoles, un vídeo el jueves y un vídeo el viernes, donde pasaré toda la información de todo lo acontecido en las sesiones de entrenamiento de esos tres días, ¿vale? Bueno, más historias y más cositas por aquí. Bueno, un saludo para Robert Racing, que está por ahí. Buenas a todos. Saludo para Manu93. Dice, ¿corren las mangas de esta noche en raid? Pues no lo sé, no lo sé, Rubén. Depende, a la hora que llegue. ¿Te acuerdas de Dovizioso en MotoGP15? Estaba chetadísimo. Se ríe. Pues no sé, Nomba. La verdad es que Dovizioso, por lo menos en el MotoGP15 de la Play, nunca ha sido muy chetado. ¿Para cuándo sacará MotoGP17? No lo sé. La verdad, siempre MotoGP ha salido en junio o en julio, ¿sabes? Siempre ha salido a principios de verano, pero aún no hay fecha. Bueno, vamos a ver un poco. Vamos a ver por aquí. Stefano Perugini, nacido el 10 de septiembre del 74 en Viterbo. Saludos desde Cataluña a todos los fans del Campeonato del Mundo de Motociclismo. En pocos minutos, por fin, tendremos ocasión de ver algunas de las motos más increíbles y simbólicas de la historia del deporte ocupar sus puestos en la parrilla de salida. Bueno, este piloto italiano, Stefano Perugini, donde ganó el Gran Premio de Japón del 2003. Tenéis que ver esa carrera, ¿eh? Donde Stefano Perugini en el 2003 ganó el Gran Premio de Japón de 125, ¿vale? Está en YouTube el final de la carrera, tenéis que verlo porque es espectacular. Donde se pelean cuatro pilotos, entre ellos Lucho Cecchinello, donde no quiero contarlo, pero tenéis que verlo, ¿vale? Que os va a gustar mucho ese final de carrera. Donde Stefano Perugini tiene en 125, 5 victorias, 19 podiums, 5 poles, 8 vueltas rápidas, 919 puntos, ¿vale? 151 participaciones en Grande Premio. Desde el año 1993 al 2004,
fueron sus años más activos, donde en el 2003 estuvo a punto de ganar el título del mundo, pero al final creo que acabó segundo. Sí. Y de High, The Best Season Was in 2003, He Won Two Grand Prix Race, Finishes Session in Fourth Place. Vale, al final acabó en cuarta posición en el año 2003, pero ya os digo que hasta mitad de campeonato estaba ahí peleando por el campeonato del mundo, ¿eh? Bueno, aquí estamos en Cataluña. Y vámonos a la última carrera del directo de hoy, MotoGP Trayectoria Legendaria 12+1, donde ha empezado la trayectoria de los italianos. Vamos con los italianos en 125, donde ya hemos contado bastantes batallitas de Marco Melandri, aquella anécdota en el 99, donde tenéis que ver la carrera del 99 de Argentina, del final del campeonato, Emilio Zamora contra Marco Melandri, donde también en el 2003 Stefano Perugini, Lucio Cecchinello, el final de carrera de Suzuka del 2003, no tiene desperdicio ninguno. Bueno, no hemos puesto primeros. Última carrera del directo, chavales. Deciros que si después me da tiempo, vais a tener el... lo diré. El capítulo 57 de World Tour de Rai 2, ¿vale? Así me da tiempo esta tarde antes de irme. Y hacemos el campeonato del mundo de Superbikes, que ese capítulo 57 de World Tour toca hacer el campeonato del mundo de Superbikes. ¡Buah! Hachazo por todas partes aquí. Vaya primera vuelta. Deciros que el Gran Premio de Cataluña, ¿vale?, ya tiene una chicane especial ahí en esa curva, en la curva de Luis Salom. Han hecho una chicane especial para las MotoGP, ¿vale? Hay como dos chicanes. Una que será la chicane especial de MotoGP y otra que será la chicane de Fórmula 1, ¿vale? Para el que no lo sepa, ya está lista. Hace poco vi un poco, creo que fue un Twitter del circuito de Montmeló, donde ponía que ya estaba lista, y una foto, ¿vale?, de esa chicane, donde han hecho una chicane especial para MotoGP, donde ya estaba antes la de Fórmula 1. Bueno, un poquito de cámara, uf, miro para atrás y los tengo todos ahí a rebufo. Lo malo de esta cámara en board es que no te sale el tacómetro a la derecha, no puedes ver en la marcha que estás y tienes que estar mirando hacia abajo para ver la moto, en el tacómetro de la moto. Por un lado está guay, le da más realismo. Pues por ejemplo, ahora mismo no sé en qué marcha voy porque no se ve. Madre mía, todos allá saco, ¿qué? Yo también me meto a saco. Vamos a rebufo de Aruchica. Quita marcha. Tengo que mirar hacia abajo. Darle al joystick derecho hacia abajo para ver en qué marcha voy. Vamos a pelear por la carrera. Emilio Zamora peleando ahí por la primera posición. Aruchica tercero, nosotros cuartos. ¡Wow! ¿Cómo se me mete Jorge Martínez? Que en la época de Rossi y Martínez se la tuvieron muy tiesas también, ¿eh?, en alguna que otra carrera, donde se pasaron y repasaron. Ya os contaré esas carretas súper chulas de Rossi contra Martínez en el siguiente capítulo, en el capítulo 14. Vamos por fuera aquí. Ahora aquí adentro. Uf, vaya toque con Tokudome. Aquí adentro Aruchica. A ver si me deja hueco o no.
Nos hemos quedado enganchados. Primero con la cámara on board. Cada vez me gustan más estas cámaras, ¿eh? Desde que juego un Raid 2 con la cámara on board. En los World Tours y demás capítulos. Ya está en el Valentino, le estoy pillando el rollo y la verdad es que mola que te cagas. Sobre todo porque se ve el resto de pilotos y de motos muy cerca y se ve todos los detalles súper chulos. Básicamente por eso. Porque ves al resto de pilotos súper bonitos, súper grandes. Y en esta cámara pues se ven más pequeñitos y no se ve tan a la perfección. Vaya rebufo que me han cogido ahí. ¡Oh! ¡Uf! Colada. Uy, casi nos caemos aquí, tío. Casi me caigo con la luchica. Los dos para afuera. Madre mía, voy sexto. He perdido 5 posiciones. ¡Oh! Madre mía, me meto a saco y la salvo. Yo quería que me caía, ¿eh? Pero he puesto la moto recta en el último instante. Y me voy a ganar aquí en Cataluña. Si no me cogen el rebufo, claro. Uf, menos mal que he cogido distancia, porque ese piano me había cortado muchísimo la velocidad. Victoria con Rossi en Cataluña. Bueno, chavales, vamos a ver qué me cuentan por aquí. Menos mal que ha llegado el final de Invernación de Motos y F1. Perugini, dice Churrero. Hay que ver, Churrero. ¿Por qué le pones el capítulo 13 al 12 más 1? Bueno, pues porque el 12 más 1 siempre era el número de Ángel Nieto, porque Ángel Nieto ganó 13 títulos y a él le gusta decir 12 más 1 y queda ese 12 más 1 un poco en la historia del motociclismo, sobre todo el motociclismo español, y es curioso, ¿no? 12 más 1, para todos aquellos de amantes del motociclismo, saben que ese número era el de Ángel Nieto. Y por eso cada vez que hago un capítulo 13 de algo pongo 12 más 1. Sobre todo si tiene que ver con las motos, ¿vale? Dice, ¿hará directo hoy? Pues creo que sí. Si me da tiempo a las 5, de 5 a 6, haré World Tour capítulo 57. Y haremos el campeonato del mundo de Superbike, ¿vale, chavales? Un line para tú. Gracias, Manu. Bueno, chavales, muchas gracias a todos por acompañarme en el capítulo de hoy. Hemos empezado a contar las historias de los italianos y en el próximo capítulo nos quedamos en Assen 2002. Y muchas gracias a todos por acompañarme en esta tarde de hoy. Espero que os haya gustado todas mis batallitas de 125 con los italianos y nos vemos en el próximo capítulo. Si no nos vemos, nos imaginamos. Adiós, chao, chao. Y dale a like, que es gratis.